7 de la mañana comienza nuestra segunda hora de programa. Interactúen a través de las redes sociales, arroba Primera Página y la etiqueta Primera Página. Es importante para nosotros conocer sus dudas, sugerencias y comentarios. Dejamos una pregunta en el aire para José Antonio Gil Yepes. La diáspora venezolana, la realidad de los venezolanos en el exterior, pero además hay algo bien interesante, la proyección a futuro. Sí. Ya sabemos que 4,5 millones de venezolanos se han ido del país, lo han dicho las cifras internacionales, lo ratifica ayer la Unión Europea, que habla de Venezuela como la realidad humanitaria más cruda de los últimos años, a pesar de todos los focos de guerra que hay en el mundo. Eso fue doloroso, por lo menos para mí como venezolano. Pero ¿cuál es la proyección en la diáspora venezolana? ¿Qué se espera de aquí algunos años? Mira, la presión que significa esa salida de venezolanos sigue agravándose. Son 4,5 millones aproximadamente que se han ido en 2 años. Es un periodo de tiempo muy corto. Claro. En Venezuela pueden existir, 3 millones aproximadamente, unos 3, 4 millones de colombianos. Sí, pero esos han venido en 70 años. En cambio, los venezolanos, el millón de venezolanos que ha llegado a Colombia es en los últimos 2 años, 2 años y medio. Un millón y algo, ¿no? Sí, 1,000,000 y algo. Entonces, eso es una situación que desestabiliza cualquier país. Y por supuesto, han hecho esfuerzos, el gobierno colombiano ha hecho esfuerzos enormes y mecanismos multilaterales han hecho esfuerzos enormes por aliviar esa carga. Ahora, que en la medida que a Venezuela no se le ve una solución clara, de parte del gobierno ni de parte de la oposición. En esa medida, pues hay un potencial todavía importante de salida de venezolanos. Estimamos que de los 26,5 millones de venezolanos que quedan en Venezuela, porque ya no somos obviamente 31 millones, somos 26,5 hoy en día, un 15% estaría no solamente diciendo yo he pensado irme de Venezuela, sino que está haciendo, reporta en la encuesta Ómnibus Nacional de Data Análisis, reporta trámites como solicitudes de visa, como compra de divisas para irse, como búsqueda de trabajo en el exterior. Entonces, oye, le estaría sumando más o menos 1,5 millones de venezolanos más para llegar a 6 millones de venezolanos en la vuelta de unos cuantos meses más. ¿Y el nivel de afectación al país, esta realidad, qué nivel afecta al país? Bueno, afecta en que los migrantes, y en cualquier curso de demografía, se sabe que los principales migrantes son gente joven, ¿okay? Generalmente pesan mucho los varones, aunque con la revolución cultural que ha ocurrido en el mundo en los últimos 30 años, las mujeres pues son tan activas y tan dispuestas como los varones, pero sobre todo son gente joven, son gente, en muchos casos, son una generación de relevo formada, educada, que el país del necesita, cual claro, salen los emigrantes, pierde una inversión fabulosa que se ha hecho. En algún momento en la Organización de Naciones Unidas se discutía la fuga de cerebros en Cuba. Cuando revisamos la historia de Naciones Unidas, en alguno de sus comités, donde se hablaba de la cantidad de cubanos que salieron, de cualquier forma que salían de Cuba, se hablaba de la fuga de cerebros. ¿Se puede hablar de fuga de cerebros en Venezuela? Bueno, claro. Absolutamente. ¿Ya las cifras dan para eso? No, la cifra no se conoce, no se ha estimado. Uh-huh. La cifra no se conoce. Pero obviamente ha salido una gran cantidad de personas con una formación de, en muchos casos, pues, de primaria y secundaria buena, y por otro lado, de universitaria buena. Hay que recordar que los formados en las universidades venezolanas tradicionalmente han sido muy buenos profesionales. Claro. Porque las universidades venezolanas, obviamente, incluyendo las públicas, han sido muy buenas universidades. ¿Se tiene algún tipo de estudio, algún tipo de datos de personas que salen y que estando afuera dicen, en lo que cambia el gobierno vuelvo al país? ¿Hay algún porcentaje? No, que yo conozca no, y eso es una cifra que puede ir decreciendo en la medida que las personas se estabilizan. Se van estabilizando, van haciendo su vida, tienen unos niños que están yendo al colegio, ya tienen los amiguitos, ya hay una resistencia luego, sobre todo después de un gran esfuerzo. Propuestas concretas a esta situación en Venezuela. Como persona que trabajó dentro de la economía venezolana,
como persona que conoce el tema petrolero, como persona que además maneja una de las encuestadoras más importantes, maneja uno de los números más importantes del país y además como presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Mira, en el seminario de escenarios de análisis del jueves 17, del jueves que viene precisamente, vamos a tocar múltiples puntos, pero el enfoque de ese seminario es la respuesta asertiva hacia la crisis. Y entonces, ahí vamos a explotar una serie de respuestas desde el punto de vista empresarial. Ejemplos, casos concretos de exportadores empresariales privados, casos concretos de reposicionamientos de marca, casos concretos de cómo inducir la industrialización, por ejemplo, a través de las marcas Farmatodo, que están reindustrializando al país con cientos de productos. Y por otro lado, está ocurriendo lo que está haciendo el gobierno. El gobierno está haciendo lo que tenía que hacer. El gobierno ha liberado los precios, ha liberado el cambio, permite la libre circulación del dólar, permite la contabilidad en dólares en Venezuela. Y con eso ha ido y ha reducido aranceles a cero en cientos de casos. Ahora, eso parece, de acuerdo con cifras de productores de alimentos, parece que tocamos fondo y estamos volviendo a levantar. Ahora, ¿cuánto tiempo falta para que eso que está haciendo el gobierno, que ya he escuchado a muchos economistas decir que el gobierno ahora está tomando las medidas correctas, que sí, le está dando prioridad al privado, que se está sentando con el privado y que tiene cierta holgura este privado? Eso es correcto. Pero ¿cuánto tiempo falta para ver reflejado esas decisiones en la calidad de vida del venezolano, okay, en el salario del venezolano, en la adquisición de estos alimentos, que bien, tocamos fondo, estamos surgiendo, okay, en la producción de alimentos quizá vuelva, pero cuánto falta para que, okay, lo veamos reflejado en la calidad, bueno, de vida? En el artículo que publicó hoy en el Universal, señala entonces que el complemento de esas medidas y la velocidad con que se pueda ver ese cambio son las siguientes. Uno, ya estamos viendo en cuanto a los beneficios, estamos viendo que los anaqueles están llenos. Claro, los precios todavía son muy altos comparado con la mayoría de la población, para la mayoría de la población. Para un 70% de la población los precios son muy altos. El otro 30% tiene dólares, que es lo que hemos podido establecer a través de la encuesta, y esa es una proporción que va creciendo de manera muy rápida, afortunadamente, para ese señor y su familia y para el gobierno. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una serie de mensajes estructurales que concreten y rematen este asunto, porque el gobierno ha logrado bajar la inflación y desacelerar la devaluación, pero todavía esa inflación es muy alta, porque seguimos siendo el país más inflacionario del mundo. Claro. Anualizada 50.000, de acuerdo con el número de la Asamblea Nacional dado ayer por el diputado Marquina. Eso sigue siendo la más inflacionaria del mundo. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo bajó? Pero no es suficiente, a través del encaje bancario, a través del aumento del encaje a un 80% de todo lo que se deposita en los bancos, tienen que meterlo, claro, en el Banco Central. Entonces, claro, lo baja, pero eso no es suficiente, porque eso tranca el crédito, y al trancar el crédito tranca la inversión y la producción. ¿Se puede hablar de una eliminación del control cambiario, de un cambio libre en el país? Bueno, sí hay cambio libre, lo que no hay es unificación cambiaria todavía, porque sigue habiendo un dólar oficial. Lo que pasa es que la virtud hoy en día de ese dólar oficial es que es totalmente parejo con el dólar libre, con el llamado paralelo. Claro. ¿Okay? Entonces, eso es una virtud, eso es un avance. O sea, que el gobierno entonces se adapta a esto que tanto criticó, que es que desde afuera nos estaban controlando nuestro precio del dólar, de qué páginas en internet estaban estableciendo precios, claro, exacerbados en el dólar, y lo que hizo el gobierno fue adaptarse a ellos. Claro. Entonces, ¿cómo puede el gobierno ir desmontando el encaje bancario para que no se le dispare la inflación cuando vuelvas a meter ese dinero en la economía y hacer que ese dinero esté disponible para crédito, pero crédito para producir, invertir, que es la cura de la inflación? Claro. Bueno, dando unas señales que completen el cuadro de confianza. Es con confianza. ¿Qué señales darían confianza? Bueno, uno, vamos a pagar deuda, por lo menos la deuda comercial y financiera de las empresas del Estado. ¿Con qué lo vas a pagar? Entregando las acciones de esas empresas, como hizo Deng Xiaoping en China. Entregó las empresas ¿Y del Estado del a los grandes capitalistas del mundo? ¿Ve disposición del gobierno? Porque los discursos hemos visto que han priorizado, sí, ciertamente han tomado ciertas medidas económicas muy diferentes a las que venían manejando desde la llegada del presidente Chávez en su momento. Ajá. Pero la disposición a entregar ese tipo de concesiones, la disposición
a apostar por este tipo de cosas en el país. Por ejemplo, hay propuestas de economistas que dicen, sí, el CLAP no es tan malo, pero ¿por qué no lo entregas en concesión y que se carguen los privados de producirlo y todo lo demás? Sería interesante. Pero ve disposición por parte del gobierno para estas cosas. Mucha de la educación, porque no le entregan parte de la educación, por lo menos la primaria, bajo un contrato de administración a Fe y Alegría. ¿Sería una solución? El negocio del mundo para el gobierno y para los niños que van a estar mejor educados. ¿Y la electricidad también sería negocio? Bueno, claro, hay que regresar. Venezuela tuvo uno de los grandes modelos público-privado, mixto, de armonía entre el papel público y el papel privado en el desarrollo eléctrico. En Argentina hubo un apagón. Entonces, ¿por qué no volver a lo que ya tuvimos? Es como Viasa. Viasa fue una joya. Y eso, un modelo de empresa mixta fabulosa. Sí, ahora. Entonces, no es que hay que buscar allá en los libros del Fondo Monetario. No, Venezuela creó todas esas figuras maravillosas. Ahora, en Argentina hubo un apagón. Esto es digno de estudiar. Ese apagón duró unas cuantas horas, una hora y algo. Regresa la energía eléctrica y el gobierno busca al privado. Se sentó con el que tiene la concesión. La concesión le paga, indemnizó al Estado por los daños ocasionados por ese apagón, solventó la situación y se encargó él de asumir sus gastos para solventar la situación. ¿Eso es factible en un país como Venezuela? Bueno, dando confianza. Otras medidas que generarían confianza. Devuélvele a sus legítimos propietarios las empresas y fincas que fueron confiscadas. Y es más, dile, bueno, mira, te voy a compensar por el deterioro de esas propiedades. Mira, no te lo puedo compensar todo hoy, pero mira, vamos a establecer un cronograma de pago. Vamos a renegociar la deuda externa. Entonces, pero vamos a tratar de pagar. El discurso del gobierno cree que esto es el comienzo de lo que ya estamos mencionando en la entrevista. Es decir, a lo mejor no lo quieren hacer de forma tan dura o tan directa para no desvirtuar la naturaleza de lo que ha sido la ideología o la forma de gobierno desde la entrada de Chávez, pero que progresivamente irán haciendo esto que estamos mencionando según lo que interpreta el discurso gubernamental. Lo están haciendo. Nosotros tenemos un ajuste de la economía, un programa de ajuste de la economía muchísimo más duro que lo que está... ocurriendo en Ecuador, con todas las protestas que hay en Ecuador, y en Venezuela no se mueve una mosca. Ni hay un concepto claro de que hay un ajuste importantísimo, pero había que hacerlo. Y se está haciendo como lo hizo Deng Xiaoping en China, calladito. Es más, Deng Xiaoping, descrito por biógrafos muy conocidos, pues, y famosos, muy certeros en su apreciación, decía, como decía Mao Zedong, porque había que respetar la figura, y resulta que hacía todo lo contrario. Tenemos que ir. Bueno, por eso introdujo el capitalismo en China, y por eso tú tienes una China que, aunque tiene un partido comunista, un partido único, y desde el punto de vista político, es más capitalista que los Estados Unidos. Es más capitalista que todo el mundo. Bien, nosotros nos vamos al corte. La próxima parte seguimos conversando con José Antonio Gil Yepes, que ha hecho un cierto aplauso a algunas medidas que ha tomado el gobierno. Sí. Pero vamos a evaluar realidades regionales y su incidencia en Venezuela. Vamos a hablar de Ecuador en la próxima parte. Ya volvemos con más de Primera Página.